Que tenga duda. Bueno, hoy es lunes 24 de junio y estamos en el Estadio Latinoamericano, un lugar donde supuestamente, según algunas informaciones que salieron, Carlos Tavares está prohibido que esté en este sitio. Pero precisamente, bueno, darte la bienvenida, hermano, hablar de toda esta gran polémica que se ha formado en las últimas horas, que incluso no es de ahora, viene caminando hace un tiempo atrás, y que yo quiero que, bueno, aclares todos estos puntos que se tocan en esta noticia, en otros comentarios que se han hecho por ahí, sobre todo por las redes sociales, sobre que no puedes pisar los estadios, que si estás en una investigación, que hasta que estabas detenido. Sí, ya sé todo. Ayer nos enteramos, bueno, como todo el mundo, nos sorprendió. Estábamos en Santa Cruz compartiendo con una amistad de nosotros, de Tavares, que prohibía la entrada de Tavares a los estadios, todos los estadios de Cuba, bajo investigación y detenido penalmente por tráfico de pelotas. Nada más y nada menos osar decir de mi persona tráfico de el tráfico humano. Cuando cosas así, que son muy delicadas, hay que atacarlas a tiempo, porque siempre hay alguien que quiere hacer cosas malas, hay alguien, como los que están todos en contra de nosotros, reciben dinero para hablar lo que les dé la gana, y sin embargo mira donde está Tavares, en su estadio, donde ha hecho las grandes hazañas, donde los seguidores capitalinos y de Cuba vieron todos sus logros en sus 25 años de la carrera deportiva. Creo que es una cosa de muy mal gusto. Ni se me ha molestado, ni se me ha llamado, ni investigado, nada. Es que no se ha hecho nada. Es decir, yo lo que sí estoy muy, muy, muy incómodo, porque conmigo no se ha hablado. Yo me gané ser una personalidad en este país, con todo el respeto del mundo, por la fidelidad que siempre he tenido, por los principios míos que nunca van a ser negociables, y por todo lo que yo represento, no solo para la capital, sino para el país, y sobre todo a los niños, que siguen mi ejemplo. Y entonces una cosa de más gusto que puede quedar para el futuro de esos niños que siguen mi carrera deportiva. A raíz de que sucedió eso, el pueblo ha dado una respuesta, no solo la capital, sino de todas las provincias y de gran parte del mundo. Es decir, que la gente está seguro de quién es Carlos Tavares. Nuevamente estoy aquí en mi estadio, donde la entrada siempre va a estar abierta, no solo en el Latino, sino en todos los estadios. Tavares parece el puntillazo, saca la pelota aquí en el noveno inning del Eléctrico, impulsa tres carreras. La pelota la tiene en la mano enguantada, juega defensiva de Carlos Tavares. Va atrás, Carlos Tavares la pide y le da casa junto a la cerca. Línea por el FB, la busca, se tira y capturó la pelota. Carlos Tavares, en un fildeo de leyenda ya en el left field. Nosotros vamos a dejar la piel en el.